Dios me creó. Él hizo todas las cosas. Él murió por mí. Bienvenidos, amigas y amigas, a esta transmisión especial de Conectados. Este es nuestro tercer programa del mes. Quien les habla, Isaías Arroyo, y hoy estaremos con Jonathan Capo y Ramón Kenaipati, de nuevo conversando sobre algún tema de bastante interés común. Bienvenido, Jonathan. Bienvenido, Ramón. Gracias, Isaías. Gracias, Isaías. Con ustedes una vez más. Hoy quiero conversar igualmente con ustedes un tema bastante escuchado hoy en día y recientemente en esta semana, que es el racismo. Y entendemos que el racismo como definición es el sentimiento exacerbado a un grupo étnico o racial que habitualmente causa discriminación o persecución. Menciono esto por la noticia bastante fuerte o bastante notoria sobre el asesinato de George Floyd, y donde básicamente se identifica con un tema racial, a pesar de que han existido muchos temas de violencia, pero lo que se identifica a las personas que de una u otra forma están buscando justicia o paz es que él fue asesinado por ser su condición de raza afroamericana. Entonces, es un tema bastante común, que ya quizás lo hemos escuchado en otras épocas o anteriormente, pero hoy sale de nuevo y con mucha fuerza. De hecho, leí que declararon toque de queda en más de 40 estados por los hechos violentos, pues de las personas que de una u otra forma están buscando justicia, que es debatible, ¿no? Y eso hablaremos poco a poco, pero no sé si han escuchado esa noticia o saben algo de eso, y es un tema bastante interesante. Bueno, la verdad es que sí, demasiado triste la historia y los acontecimientos de que llevaron a la muerte de George. De verdad da mucho dolor y los videos son terribles. De verdad que en la medida de lo posible traten de no verlos porque no dejan nada bueno. Pero el tema es, efectivamente, Isaías, no sabemos si es un tema racial o no, la acción del policía, pero ese es lo que se discute. Eso es lo que dices tú, llevan como bandera los que protestan en este momento. Y vamos al tema del racismo, de que efectivamente es una realidad. El racismo no se ha acabado, el racismo existe. Quizás aquí en nuestro país, en Venezuela, no lo notamos, o está en mucha menor medida, pero existen países, precisamente como Estados Unidos, donde el racismo es mucho más notorio y es mucho más evidente. Hablo específicamente de este policía de Memphis. No sabemos si él está actuando por algo racial. Se ve la mala intención y se ve que no había cuidado o protección para la persona, para George Floyd. Pero lo que sí es real es que en Estados Unidos los índices de personas que mueren avaliadas es mucho mayor entre las personas de color. Igualmente, las cárceles están mucho más pobladas de personas de color. Entonces, hay un tema muy complicado, porque hay una relación directa entre el color de la piel de las personas y los resultados que ellos tienen en juicios, los resultados que tienen en las policías, los resultados que son más detenidos que las personas blancas cuando están manejando. Entonces, ahí tenemos que evaluar una condición del corazón y generalizado, porque es algo que las estadísticas muestran, que se ha expandido a lo largo de toda la nación y es complicado poder entender eso como un evento aislado. Es correcto y no viene de ahora, ¿no? En el caso particular de los Estados Unidos no solo es parte de su historia, pero yo creo que el racismo es un problema antiguo, no nada más en ese país, en todo el mundo. La gente solo ve como gente a sus similares, y eso lo vemos desde el inicio de la humanidad. Entonces es un problema que siempre ha estado, y yo creo que en parte es la terquedad de no entender lo que Dios nos ha hablado. Entonces yo creo que muchas cosas que nosotros hoy vemos como modernas,
como la igualdad entre razas, la igualdad entre el hombre y la mujer, ya estaban en la Biblia. De hecho, uno de mis versículos favoritos es Gálatas 3:14, donde nos dice que no hay judío ni griego, eso es igualdad entre nacionalidades. No hay hombre ni mujer, eso es igualdad de género entre el hombre y la mujer. No hay blanco ni negro, ni esclavo ni libre, igualdad entre clases económicas. Entonces, cosas que nosotros vemos súper modernas, ya estaban en la Biblia desde hace 2000 años, y hasta hoy no hemos entendido como sociedad lo que Jesús nos estaba hablando, lo que Jesús nos estaba enseñando. Entonces, este es un problema a lo largo de la historia, que no nada más venimos hablando de racismo, hay muchísimos problemas sociales que todos los podemos reducir a un principio bíblico, que es universal. Entonces podemos extenderlo mucho más allá. Entonces yo creo que cuando hablamos de racismo también hay que ver esa imagen macro de todo lo que está pasando en el mundo, que hay una decadencia en los valores, una decadencia en lo que somos como sociedad, sobre todo la sociedad occidental. No sé si tú lo ves así. Sí, no, de hecho, con lo que tú decías de que es tan antiguo, en la Biblia, en Números 12, vemos un evento donde Moisés tiene una esposa que es de nacionalidad cusita, uh-huh. y eso ocasiona que María y Aarón, sus hermanos, empiecen a hablar mal de él a sus espaldas. Entonces, es increíble, ¿no? Como aún en los tiempos de Moisés, aún existía... Eso, el racismo, en este caso, la misma xenofobia Ruth, sería... Exacto, la misma Ruth, otro ejemplo, y así infinito. ¿Qué? No, muchísimo. Sí, sí, entonces, continúa, disculpa. Que no nada más lo vemos en la Biblia, también hoy, y de hecho yo creo que todas esas cosas modernas, como te dije, tienen bases cristianas. O sea, la propia Declaración Universal de Derechos Humanos tiene base cristiana. Tiene base judeocristiana, que son los 10 mandamientos de Moisés y todas las enseñanzas de Jesús. Incluso en la entrada de la ONU, cuando se fundó, hay una estatua que está basada en un versículo de Isaías, que es la de convertir las espadas en arados. Entonces ahí tú ves una influencia que dices, ¿dónde se fue? ¿Qué ha pasado en los últimos 50 años? Entonces yo creo que es una decadencia sistemática de todo lo que vemos. Yo leía recientemente un discurso de un presidente de afroamericano, no voy a decir el nombre porque van ahí a buscar el discurso, pero él decía que el racismo se va a acabar cuando los carros blancos dejen de usar llantas negras. Y es de loco ese pensamiento, pero es su burla a decir que el racismo no se va a acabar. Él usó otros ejemplos, él dijo, ¿por qué usamos una lista negra para cosas malas y usamos una lista blanca para cosas buenas? ¿Por qué nos vestimos de negro en un funeral? Y aquí quiero llevarlo a dos pensamientos. ¿Creen que a lo mejor puede existir algún tipo de manipulación, hablando específicamente del hecho que está ocurriendo ahorita en Estados Unidos? ¿O simplemente si hay un racismo o hay una situación que incita a que las personas afroamericanas sean tratadas diferentes o sean tratadas de una forma inferior? Mira, Isaías, efectivamente el racismo existe, el racismo está. Ahora, si hay una influencia o una conspiración para que exista el racismo, no lo sé, no te lo puedo asegurar. Lo que sí sé es que hay una predisposición por años de historia y de eventos. Podríamos hablar de la segregación en Estados Unidos, donde en esa época los blancos y los negros no podían estar en un mismo lugar por cultura, y la ley le permitía a los dueños de locales o a los dueños de instituciones a hacer sus lugares netamente de personas blancas, netamente de personas negras, y fueron años, y eso hablando de más de 100 años, 200 años después de que se aboliera la esclavitud, aún se veía a los negros simplemente como mano de obra, y eso da dolor, es triste. Claro. Era un pensamiento de las personas, de toda una nación, donde no somos todos iguales, no somos todos del mismo valor. De hecho, el voto de las personas de color tenía mucho menos valor que el de las personas blancas, y eso, wow, habla directamente... Es directamente proporcional al valor que le das como persona. Entonces, fueron muchos años de la esclavitud, fueron muchos años de la segregación, y hay una predisposición ya dentro del corazón, tanto de las personas
personas racistas que están acostumbradas a esa forma de pensar y no han quitado su estructura, porque a pesar de que la ley cambió, a pesar de que las instituciones cambiaron, su pensamiento no ha cambiado. Como nos invita la palabra, transformar nuestra, transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces esas personas no cambian su manera de pensar e igualmente tienen del otro lado mucho dolor, mucha rabia, mucho rencor que no se va a acabar y lamentablemente responden como responden ahorita, con saqueos, con violencia y por supuesto no estamos de acuerdo. La Biblia no nos habla de eso, o sea, y justamente la Biblia nos enseña a amar a nuestro prójimo. No, y el fin de la segregación fue algo muy reciente, eso tiene menos de 60 años, eso no es nada para un país. Entonces son heridas que, como tú dices, siguen. Y bueno, Isaías, cuando tú preguntas si hay manipulación en medio de todo esto, yo creo que sí, que por supuesto, y esto no es un problema nada más de los Estados Unidos, yo creo que se están moviendo muchas fuerzas extrañas en todo el mundo, y lo que veo es que nos están apuntando hacia una unificación forzada, ¿no? Hay mucha gente muy interesada en tumbar esas raíces de Occidente. Yo veo que Occidente es como un árbol cuyas raíces son las ideas de Jesús. Nos guste o no nos guste la democracia, los derechos humanos, la igualdad entre el hombre y la mujer, la dignificación de los salarios, de los trabajadores, todas son ideas nacidas en el cristianismo. Tú lees la Declaración de los Derechos Humanos, parece una Biblia plagiada. Y es normal, eso fue en su origen en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se aprueba en 1948. Entonces, poco a poco, esos han ido mermando, ¿okay? Con medio de bichitos que han contaminado esas raíces poco a poco. Entonces nos van inyectando nuevos valores que tenemos que aceptar por la fuerza contra la familia, contra el matrimonio, contra todo lo que hemos conocido. Y se han podrido las raíces y el árbol se va a tener que caer. Porque un árbol que no tiene raíz sólida se va a podrir. Entonces estamos en un mundo que nos quiere obligar a una nueva cultura. De hecho, sin darnos cuenta, lo que hace 30 años era contracultura, ahorita es cultura. Ahora es totalmente aceptable el aborto. Es totalmente aceptable la discriminación contra ciertos grupos. Es totalmente aceptable matrimonios no convencionales, que no son naturales, que no están en la palabra, que no están en esos valores tradicionales. Que no es contra los seres humanos que estamos hablando, porque otra tendencia que hay es que no puedes decir nada porque automáticamente eres racista, eres xenófobo, eres un loco, entonces ya estás etiquetado. Ellos sí pueden atacar todo lo que quieran, pero nadie puede contraargumentar. Y eso es bastante totalitario y es alarmante porque ahora se está construyendo una cultura global muy totalitaria que nos quiere llevar a un nuevo orden. Y sin darnos cuenta nos pusimos al otro lado, ahora somos la contracultura que tiene que resistir con valores. Los que defienden la familia, los que defienden las bases de Occidente, esos principios que Jesús nos dejó. Fíjate, me parece sumamente interesante lo que dice Ramón de la contracultura, ¿no? Porque precisamente con el tema de la segregación de hace 60 años, la iglesia mucho en ser contracultura. De hecho, la iglesia se dejó llevar por la cultura al punto de que asimismo, como habían restaurantes que eran solo para blancos, habían iglesias solo para negros, o solo para blancos. Entonces, wow, la iglesia, que se supone que es la iglesia llamada Iglesia de Cristo, se dejó llevar por la corriente, se dejó llevar por la cultura, traicionó sus principios simplemente para conformarse a este siglo. Perdón, la iglesia se ha prostituido en esa época y se sigue prostituyendo con lo que el mundo le ofrece. Entonces, están creándose nuevas teologías que se ajustan a las situaciones actuales. Así como en esa época se ajustaban al racismo, ahorita es normal ver iglesias que aceptan cualquier cosa. De hecho, leí que existe una petición formal para crear una nueva Biblia donde anule versículos incómodos. Bueno, porque hay una posverdad, hay una verdad incómoda que la gente no quiere mostrar. Entonces, esto ofende, entonces hay que eliminarlo. ¿Y por qué va a ofender si es la verdad? Si la verdad ofende, que ofenda al que tenga que ofender, pienso yo. Entonces, como tú dices, el rol de la iglesia es mantenerse en lo que Jesús ha enseñado desde siempre. En Gálatas 3.14 que comenté antes. Pero eso no significa ceder en los principios, no significa ceder en lo que Cristo ha enseñado. Por complacer a otro. El mundo tiene que venir a la iglesia no puede convertirse en el mundo. Sí, esa es mi opinión, ¿no? O sea, cuando yo mencionaba manipulación, tampoco quiero quitarle fuerza al hecho. O sea, los que pudieron ver el video saben que
George suplicó, básicamente le decía que no podía respirar y esto es horroroso. O sea, seas negro, seas blanco, seas amarillo, eso es totalmente inhumano. Pero a mí me gusta ver siempre que hay un mundo espiritual, que aunque no lo veamos, está ahí y es real. Y si lo vemos desde esa óptica, el enemigo se infiltra. Como se infiltran las iglesias, como se infiltran los pensamientos, y para él es un ganar-ganar. O sea, bueno, o se matan por defender lo que ocurrió, o se matan por decir que hay una manipulación. Pero lo importante es que se maten. Así pienso yo que lo ve el enemigo. Exactamente. Crear un caos, crear una violencia. Y es lo triste, pues que no podemos parcializarnos de un lado o creer de un solo, de otro lado. Porque la violencia no va a llevar a nada bueno. O sea, es la pérdida de seres humanos que pudieron salvarse, que incluso pudieron ser evangelizados. Y ese es el objetivo. Es una guerra que estamos luchando todos los días. Y aunque no la veamos realmente, no la veamos en este mundo, hay huestes de maldad que están batallando, que están luchando. Entonces, eso es bastante interesante mencionarlo como las dos alternativas. Es que específicamente la iglesia no fue llamada a tomar bandos políticos, ¿sabes? Lamentablemente esta discusión se ha vuelto una discusión política, favoreciendo un bando al otro, y la verdad es que la iglesia simplemente pertenece a Cristo y tenemos los principios de Cristo y defendemos los principios de Cristo. Si este bando defiende un principio de Cristo, nosotros vamos a respaldar el principio. Claro. No vamos a respaldar las acciones. O sea, el principio, por ejemplo, de este lado, ellos dicen que hay racismo. Sí, efectivamente hay racismo. Y la respuesta de ellos es violencia. Nosotros rechazamos la violencia. Rechazamos el racismo, pero rechazamos la violencia también, porque eso es lo que nos enseñó Jesús. O sea, Jesús nos llamó a estar en posiciones incómodas. Sí, Él nos prometió que íbamos a tener aflicción. Y esa es una promesa para nosotros. Y que Él iba a estar con nosotros, por supuesto. Pero no por eso las cosas van a ser fáciles. Va a ser difícil tener que decir no al racismo en la época de la segregación, y va a ser difícil decir no voy a casar a parejas homosexuales en esta época. Es difícil, y más cuando cada día las leyes van cambiando en pro de estas cosas que están en contra de lo que enseña la Biblia. Y ojo, como cristianos amamos a todos los hombres y mujeres. Correcto. Independiente de su orientación, independientemente de las decisiones que hayan tomado. ¿Por qué? Porque Dios los ama. Y ese es el principio maravilloso de lo que nos enseña la Biblia. Nos ama a todos por igual, pero no está de acuerdo con las acciones que tomamos en algunas ocasiones. Entonces nosotros, correcto, como iglesia, tampoco podemos estar de acuerdo. No vamos a nadie, no vamos a criticar a nadie, ni disminuir a nadie, pero sí vamos a poner límites. Eres bienvenido, vas a estar en nuestra casa, vas a estar en nuestra iglesia, eres parte... Si tú lo deseas, puedes ser parte de la familia de Dios, pero no estamos de acuerdo con lo que estás haciendo y no podemos formar parte de eso. Y eso creo que es el reto de la iglesia y el reto de nosotros como cristianos en este tiempo. Correcto. Y yo creo que en el mundo viene un choque. Inevitablemente va a venir un choque entre fuerzas políticas, fuerzas culturales, porque hay muchos sectores interesados en promover un mundo sin valores familiares, que tiene todo un aparataje de propaganda que ha trabajado décadas sin parar, que ha destruido, mermado los valores, que se nos está imponiendo a la fuerza una velocidad alarmante, y yo creo que cuando reaccionemos va a ser muy tarde, y va a haber gente que va a resistir a ese movimiento, y bueno, es bíblico, ¿no? Lo vemos que los últimos tiempos van a ser así, con un gobierno global que se va a unificar, así que yo creo que el proyecto de la Torre de Babel sigue más vigente que nunca, porque la terquedad humana no se para, la terquedad humana sigue. Y la Biblia nos llama soldados porque, como dice Isaías, estamos en guerra, ¿okay? Es una guerra espiritual, nunca física contra otras personas, es espiritual contra fuerzas oscuras que se van a mover. ¿Y cuál es el error de la iglesia? Entender su posición de pacificadora, que tiene que predicar a este bando y a este, que tiene que salvar almas de este bando y de este. No tomar una posición, sino ser la iglesia lo que siempre ha sido. De hecho, Pablo no se sentó en una plaza a debatir de filosofía con los griegos ni con los romanos, que pudo haberlo hecho. Sí. Él simplemente lo tomó y ejecutó el rol de ser iglesia, entendiendo que había un nuevo orden mundial donde él estaba y que habían fuerzas mayores a él que se movían, y él aprovechó esas fuerzas como las tenía que aprovechar para dar la palabra. Yo creo que hoy es tiempo de hacer lo mismo, entender qué está pasando en el mundo. Tenemos que informarnos, tenemos que pensar, tenemos que razonar, no apoyar ciegamente a nadie, sino ver qué está pasando y a qué estoy llamado yo como cristiano en esta situación, a lo que Jesús me llamó a cumplir su ministerio. Sí, entonces tenemos que impactar individuos, su familia, la sociedad.
Como, es verdad, como decía Jonathan, muchas iglesias decidieron apegarse a la doctrina judicial, lo dice la historia, y expulsaron a miembros de la raza distintas a ellos. Que, viéndolo de este panorama, fue una posición débil, porque era la posición del Estado, o era la decisión políticamente correcta, pero viéndolo del punto de Cristo, fue una decisión débil. Pero yo leí en las estadísticas que para el 2001, que es bastante reciente, el 87% de la iglesia en Estados Unidos, o eran población totalmente negra o eran población totalmente blanca. Y es un dato que te llama mucho la atención, porque ya va, ¿cómo, o sea, ¿cómo es que el 87% es un número altísimo? Es súper alarmante, Isaías. Es súper alarmante ver que aún después de que se modifica la constitución de los Estados Unidos y se acaba con la segregación en un tiempo, una época súper oscura, para la historia de los Estados Unidos, aún ahorita en 2001 se sigue teniendo un cierto recelo entre las personas de razas distintas, y es lo que hablamos al principio. Lo que decía también Ramón, es muy reciente la segregación para que una nación aprenda. Los blancos que se criaron con la cultura de que los negros eran inferiores no han cambiado ese chip, y los negros que recibieron tanto odio, tanto desprecio, no han podido sanar esas heridas. Entonces es parte de los dos lados, de entender lo que les enseña la palabra. A las personas racistas, el Señor les enseña que todos somos iguales, y lo decía Ramón, de que efectivamente no hay hombre ni mujer, no hay griego, o sea, no hay nada, no hay distinción entre las personas. Y de este lado, entender que a pesar de las heridas, a pesar del odio, el Señor nos ama a orar por los que nos maldicen, a bendecir a los que nos maldicen, a orar por los que nos hacen daño, y que la venganza es del Señor, que no nos venguemos nosotros mismos. Dejemos lugar a que Dios, en su ira, como dice Romanos 12:19, que Él obre, pero no dejemos que nuestra ira nos lleve, porque es realmente el Señor el que tiene que obrar, y es el Señor el juez justo. Nosotros podemos clamar justicia, y es nuestro deber pedir justicia. Tenemos que tener hambre y sed de justicia, pero justicia de Dios, no justicia en nuestras propias manos. Y ese es el riesgo. Y eso es lo que las estadísticas nos señalan, que hay muchos corazones heridos que no han sanado, y que hay muchas mentes racistas que no han sido transformadas. Sí, yo creo que la iglesia la iglesia no ha tomado su lugar. O sea, también hay que ver que esa es la nación del marketing, del business, es algo cultural ponerse etiquetas. La iglesia se ve como un negocio más, porque claro, es un sistema de libre mercado, y lo que me he dado cuenta es que la iglesia se vende como un negocio. Entonces, si en mi comunidad hay bastante gente de cierta raza, entonces me vendo y pongo en el título iglesia para tal persona de tal raza, tal. Nos encanta poner muchísimas gente. En los Estados Unidos es increíble. O sea, tú llegas a ver cosas, iglesia metodista, bautista, de chinos y negros, cosas así, todo, que tú dices, Dios mío, esto no tiene ningún sentido. Yo lo respeto porque quizás es un ministerio específico, pero no estoy de acuerdo. Para mí no tiene ningún sentido segregar. Porque si yo no soy negro, ni soy chino, ni soy metodista, no puedo entrar a tu iglesia. No puedes ir a esa iglesia. Entonces ese es quizás el mensaje que me estás hablando. Entonces vemos una división autoimpuesta también por ellos, que bueno, es parte de su sociedad, de su historia, pero yo creo que un reto de la iglesia en todo el mundo es romper esas divisiones. Completo, somos la iglesia de Cristo ante todo. Claro. Si hablamos de racismo y hablamos de iglesia, obviamente deberíamos hablar de Martin Luther King. Por lo menos hay que mencionarlo. Sí. O sea, luchador. Un sinónimo increíble. Fue un pastor estadounidense, bautista. Y básicamente fue como la voz que se levantó contra eso, ¿no? Lo que estaba ocurriendo. Y cómo él era un pacifista, a pesar de que, claro, la gente en ese momento exigía justicia. Y normalmente se asocia justicia con muerte. Pero cómo él llevó su visión a que no vamos a cometer los mismos errores, no vamos a involucrar violencia en nuestras actividades, sino que la idea era guardar a toda la población que lo seguía a él. Sí, de hecho, Martin Luther King, es increíble su labor, porque él se ganó de enemigos en un principio a ambos bandos, ¿no? Porque por un lado le exigía a los blancos que los negros y los blancos tenían que tener los mismos derechos. Entonces se gana enemigo a los blancos. Claro. A los negros le decían, no,
de otra agencia no actúen de esa manera, entonces gana el enemigo los negros en un principio, pero wow, logra movilizar una nación y logra, por decir, salvar la patria para o sea, de la iglesia, porque realmente la iglesia ha estado muy mal y él logra levantarse como un referente de lo que debería ser la respuesta de un cristiano verdadero, como decía Ramón, de pacificadores, enseñando el amor de Dios, pero enseñando la justicia, la igualdad, sin comprometer los principios, incomodando a los que tenía que incomodar. Así como un Juan el Bautista de estos tiempos, de este milenio. Es de verdad que es increíble la labor y puesto el discurso. Es un ejemplo de la verdadera iglesia, sí. ¿No? O sea, que no tiene miedo a denunciar la injusticia, defiende los principios, defiende los valores de Dios, pero sin violencia, sin ofensa, sin comprometer su integridad, pues sin venderse, sin decir, esta iglesia es para negros y blancos o esta iglesia es para todos. Y eso me lleva a Mateo 26, ¿no? Donde recuerdan esa escena que... Es correcto. Y ahí... Wow, esa escena es increíble donde Pedro... Por la rabia, me imagino ese momento, ¿cómo te vas a llevar preso a Jesús? Decide tomar su espada y cortarle la oreja. Y Jesús inmediatamente lo sana, o sea, le dice, no vas a tomar la justicia en tus manos. Y para el guardia también es un ejemplo increíble. O sea, perro, ¿qué estamos haciendo aquí? Y esta persona acaba de sanarme instantáneamente. Pero me quiero centrar más en el tema de que, ¿cómo Jesús frena inmediatamente la violencia? Porque somos seres humanos. Da rabia, da impotencia, da temor, sentimos frío, sentimos calor. Pero tenemos una posición clara de Jesús, que es en contra de la violencia, y te dice que básicamente la violencia va a generar más violencia. Correcto. Yo creo que hace falta otro Martin Luther King. Claro, aunque Jesús es el ejemplo, yo creo que fue un hombre que supo representar el rol que tiene que hacer un cristiano, porque impactó a los dos bandos. Sí. Y dio testimonio de lo que tenía que dar. Y yo creo que era quizás un llamado de Dios para su vida, y un cristiano tiene que tomar los espacios. Muchas veces he escuchado, ¿no?, que el cristiano no puede participar en política, no puede participar en... Entonces, ¿David qué hizo? Entonces, estamos divorciando la iglesia de la realidad. Claro. La iglesia más bien tiene que tomar esos espacios, como hizo durante la época del Imperio Romano, que por eso fue que generó muchísimos cambios y por eso mucha gente conoció más. Si Dios te llama a hacerlo, por supuesto. Entonces, el ejemplo de Luther King es tremendo porque muestra lo que tuvo que hacer la iglesia. Simplemente predicar los principios de Jesús, el mensaje de Jesús. Y eso impacta porque la palabra tiene poder. Cambia vidas, transforma vidas. No, por más que tú montes una plataforma política y hables bonito, si no está Jesús detrás, todo lo que construyas se cae. Y de hecho él entendió que la base de su movimiento era Jesús, y yo creo que en su vida personal y devocional lo tenía siempre presente. Si no, hubiera construido un castillo de arena. Sí, y todos los logros que son obra de Jesús por medio de él como instrumento, por medio de Luther King como instrumento. Y Dios quiera que hayan más hombres dispuestos, que somos nosotros, a seguir haciendo esa obra en nuestro país, en el mundo, que Venezuela lo necesite. Sí, el mundo, sí. Sí. Mi mamá utiliza mucho un refrán que dice, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Claro, y esto viene para acá. Sí, ese ahí voy, que nosotros como iglesia aquí en Venezuela necesitamos estar firmes, porque aquí quizás el racismo no es tan notorio como en Estados Unidos, o está presente en mucha menor medida, pero la discriminación existe. Sí, la discriminación de clases es muy evidente en esta época, siempre es notable la distinción que se hace, incluso se desprestigia a una persona ya incluso simplemente por su nombre, si tiene un nombre distinto, uno se hace una imagen, y entonces tenemos que evaluar nuestros corazones, cada uno de nosotros, y empezar a entender Dios nos hizo a todos iguales y que delante de los ojos de, que Dios no hace excepción de personas y que ante los ojos de Dios todos somos iguales. Que ya lo dije, pero no importa, lo repito. Porque me parece que eso es muy importante. Es importante. Y el hecho de que la iglesia tiene que estar firme en el Señor, firme en la palabra, firme en la oración, lo que tú decías, como Martin Luther King, un hombre que pudo mantener sus principios y pudo mantener
el temple aún ante los embestimientos que venían de parte de todos lados. Él, como iglesia de Cristo, él representa de Cristo que no se mueve, que se mantiene hasta el fin, de los que habla Apocalipsis a las siete iglesias, los que son fieles hasta el fin. Entonces, eso nos tiene que nosotros llevar a reflexionar y a buscar qué hay en nuestros corazones que necesita modificarse, qué hay en la iglesia de Venezuela, cada uno de nosotros, que necesitamos evaluar para no caer en lo mismo, generar separación en la iglesia, para no generar odio, rechazo, para transformar nuestras mentes y que todos podamos unirnos. Eso me parece que es muy importante ahorita. Es así. Yo creo que algo vital en la iglesia primitiva, y también como estábamos hablando de Martin Luther King como ejemplo, es que no vendieron sus principios. Y hoy la iglesia enfrenta otro problema grave en la sociedad, que es el relativismo moral. Todo es relativo. Ah, bueno, yo no lo hago, pero si otra persona lo hace, bueno, lo respeto y eso está bien y es ok. No, pero es que no es ok. Entonces, o las cosas son realmente buenas o son realmente malas. O sea, es una realidad. No lo puedo relativizar. Entonces, no es una cuestión subjetiva, es una cuestión objetiva. Porque entonces, si decimos que la verdad es relativa, no es relativo decir que la verdad es relativa. Entonces, eso no tiene sentido. La moral no es relativa, la moral es una realidad. Los principios son... Que tu verdad no es mi misma verdad. Hablando de lo que tú dices, esa es la nueva frase que he escuchado antes. Y no hay una sola verdad, hay una sola verdad. Tú puedes cambiar una ley y decir que no hay gravedad, chévere, lánzate del barranco, te vas a caer, la gravedad no va a dejar de existir porque tú lo digas. Entonces podemos crear ideologías, podemos crear leyes, podemos, sí, como humanidad inventar 1500 bobadas, pero no son verdad. Y nos vamos a estrellar contra la pared. Sí. ¿Por qué hay tantos divorcios en los Estados Unidos? Que son las cifras conocidas, más de 50-60% de parejas. Quiere decir, de cada 10 novios, solo 4 van a tener un matrimonio exitoso. Entonces, ¿qué está pasando ahí? No hay valores, el árbol se está pudriendo, no hay raíces. Yo creo que tenemos que volver a tener un contacto con la realidad. Decir que lo bueno es bueno y lo malo es malo, no es que es relativo a la creencia de cada uno. Jesús es universal. Dios es moral y su ley aplica absolutamente a todos en todos los aspectos. Entonces, no podemos lanzarnos del barranco diciendo que no hay gravedad, porque va a seguir existiendo, te ofenda o no te ofenda, te guste o no te guste, creas o no creas, existe y es verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Sí, y la traducción de verdad es algo que no puede cambiar. Correcto. Entonces, no puede existir una verdad relativa o una verdad media. Ya, ahí tienes dónde agarrar. Aunque lo decretemos. Entonces, bueno, para ir concluyendo... No, efectivamente, existe una sola verdad y es Jesús y lo que Jesús me enseñó. Disculpa. Sí, adelante. No, bueno, ¿qué iba a decir? Sí, estamos inspirados, vale, está muy bueno. No, reconstruyendo, es que efectivamente hay una sola verdad y sí, es vale. Jesús y todo lo que él nos enseñó. Pues ya de ahí para adelante son inventos humanos, ya de ahí para adelante son negociaciones que no tienen cabida. Los principios no son grises, son blancos o negros. Uh-huh. Y son difíciles, sí, exigen mucho de nuestra parte, claro. Nadie nos dijo que iba a ser un camino sencillo, nadie nos dijo que el cristianismo iba a ser un paseo. De hecho, nos dijeron todo lo que... No lo es. Cargó de decirnos que no hay paseo, que teníamos que tomar nuestra cruz y seguirlo. Y tomar una cruz, bueno, sabemos para qué son las cruces, entonces sabemos que probablemente... el proceso no sea muy agradable, pero entendemos que al final vamos a tener nuestra recompensa y nuestra recompensa es estar con Dios y vivir una vida plena en Jesús y con Jesús. Entonces, vale la pena el esfuerzo. Correcto. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y no son buenos para ser cristianos. Yo creo que nunca lo han sido, porque siempre es ir contra todo lo que el mundo ama. Entonces, vamos a levantar siempre enemigos, vamos a levantar, porque la verdad choca. Y bueno, si a Jesús lo querían apedrear, ¿quiénes somos nosotros para que no nos quieran hacer lo mismo? Entonces, fortalecernos en Él, seguir adelante, no perder el foco con emociones, no perder el foco con lo que está pasando, ver la imagen macro de lo que está ocurriendo en el mundo y entender que tenemos que la iglesia somos todos. Eres tú, soy yo, todos. Todos somos embajadores, pequeños bombillitos que alumbran donde van.
Entonces, por más que nos persigan, por más que vengan contra nosotros, no nos van a poder acabar. El diablo nunca pudo, ni podrá, porque el Espíritu Santo se sigue moviendo. Palabra. Nuestra opinión final es que Jesús es el camino. Jesús es la verdad, y no es una verdad relativa, no es una verdad media. La verdad es algo que no puede cambiar. Y como iglesia, como individuo y como persona, tenemos que tener nuestros objetivos y valores claros. Te doy muchas gracias, Ramón, por esta conversación. Igual a ti, Jonathan, por estar aquí. Pienso que son temas de bastante interés, de bastante opiniones, pero que si lo llevamos a la luz de Cristo, vamos a tener una sola opinión y una sola verdad. Para finalizar, pienso que deberíamos cerrar con una oración y agradecer a Dios, pues, por este tiempo. Jesús, te damos gracias por este día, te damos gracias por la tecnología en especial. Yo sé que Jonathan y Ramón están muy agradecidos por la forma en que podemos llevar tu evangelio, porque a pesar de que vamos a tener muchos problemas, muchas situaciones, tú eres un Dios de soluciones, tú eres un Dios creativo, que nos das pensamiento, que nos das nuevas ideas todos los días. Quiero pedirte y decirle a todos los que nos escuchan que guarden en su corazón este versículo que es Romanos 8:38, y lo voy a decir, pero quiero que lo lleven en su corazón, el cual dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, escuchen bien, ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo alto ni lo profundo, ni ningún coronavirus, ni ninguna situación, ni ninguna violencia, ni ningún problema familiar, ni ningún nada, no va a poder alejar del amor de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la promesa que tenemos, y les pido y les recomiendo que la lleven en su corazón. Romanos 8:38. Gracias por estar en este tiempo con ustedes. Les invitamos a que se conecten de lunes a viernes en el Facebook de la Iglesia Las Acacias. Vamos a estar transmitiendo a las 8 de la noche un mensaje de amor, un mensaje de esperanza, un mensaje de tranquilidad. Pueden conectarse individualmente o con su familia. Y los domingos se está transmitiendo a través de este Facebook también el culto dominical, un único servicio a las 9 de la mañana y a las 11 por YouTube. Así que gracias, Ramón, gracias, Jonathan. Siempre un placer acompañarlo. Igualmente.